nombre es Nicolás Salazar, soy psicólogo, actualmente trabajando en el Servicio de Salud Mental del Hospital Ferrando y en un instituto privado acá en la ciudad de Corrientes. Tampones mojados en alcohol, también conocidos como Tampax on the Rocks, según los medios de científicos que estudian estas problemáticas de los adolescentes, es una práctica que surgió en Europa y que se ha ido expandiendo a un vertiginoso ritmo a nuestro continente, más que nada al lado norteamericano, pero ya se tuvo noticias de situaciones acá en nuestro país y en Latinoamérica, que son prácticas donde las adolescentes, mujeres, y también se han escuchado casos de hombres, donde mojan los tampones con alcohol para introducírselos en los orificios vaginales, para que el efecto del alcohol sea mucho más rápido y mucho más potente. Pero el principal fin que se ha estudiado es que buscan emborracharse, embriagarse de manera más rápida y con una manera más profunda, buscando como sobrepasar los límites que pueden llegar a alcanzar a través de las bebidas, por ejemplo, del whisky y eso, pero ingiriéndolos de manera líquida, sino que busca un efecto mucho más rápido, mucho más efectivo, más profundo. Según los médicos especialistas en este tema, puede tener diversos efectos, más que nada por las propiedades de las cavidades vaginales, que tienen una propiedad de absorción muy potente. Al absorber el alcohol, puede provocar mucho daño, y no solo eso, sino no solo a nivel de embriagarse, sino también a un nivel orgánico, de dañar las paredes. Y además, el tema del alcohol produce que las adolescentes no se puedan controlar, provocando esto, que las conductas que pueden llevar a cabo sean como por fuera de su control y provocar daños para su persona y para terceros. Podemos especular una primera respuesta, que una hipótesis, que es el tema de las modas, que con la globalización estas costumbres surgidas en otro continente se expanden vertiginosamente, y las adolescentes, por querer pertenecer o querer parecerse a las adolescentes de otros países más de moda, como son los europeos, norteamericanos, caen en estas costumbres, sin por ahí medir el daño o el riesgo que trae para su cuerpo, para sus amigos, sus familiares o para otras personas que por ahí se tienen que cruzar en sus caminos, que también puedan ser víctimas de estas conductas por ahí fuera del juicio de estas adolescentes o adolescentes varones. Muchas veces los adolescentes se manifiestan consumiendo algún tipo de sustancias, buscando por ahí la mirada de algún padre que muchas veces, con los tiempos actuales, como están las cuestiones económicas, necesitamos tener dos o tres trabajos que no nos dejan ese espacio pequeño que por ahí antes se tenía para preguntarle a un hijo cómo está, o plantearle como cuestiones de uno, contarles cómo están yendo las cosas. Entonces, ese espacio que se ha perdido, por ahí se intenta recuperar a través de otras cuestiones. Por ahí son como gritos o llamados de los adolescentes que buscan ser escuchados, y muchas veces, por falta de tiempo, los padres pueden parecer sordos, pero bueno, son cuestiones que, por cuestiones coyunturales de la economía de hoy en día, estamos atravesando, pero está bueno estar al tanto de estas cuestiones para poder salir de esa sordera y prestar un poco más de atención a las cosas que nos dicen nuestros adolescentes de hoy en día. En consulta pueden dirigirse, bueno, si bien al Hospital Ferrando de Resistencia, al Servicio de Salud Mental, o me pueden escribir a salazarnicolás@hotmail.com.